Hey, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, su canal. Espero que se la estén pasando de maravilla. Y bueno, por fin, al fin, me ha dado un pequeño suspiro Sara para poder traerles algo más. Y pues, lamentablemente, como lo supieron en un mensaje de un short, ha sacado tres fragancias nuevas. No sé si las vaya a comprar, no sé si las vaya a traer. La verdad, sí las voy a comprar. Ay, Dios mío. ¿A dónde vamos a parar? Diría Marco Antonio Solís. Pero bueno, vamos a darles ya a este perfumito que está o estuvo mucho de en boca en boca de todos ustedes o de la mayoría de nosotros. Haciendo comparaciones con uno, haciendo comparaciones con otro, que si se parece, que si no se parece. Yo los otros dos no los tengo, y ustedes saben que estoy hablando de Kismet Angel de Maison Alhambra. Yo los otros no los tengo, el Kilian no lo tengo, el que se me acaba de ir el nombre, y aquí lo tenía. Pero bueno, no los voy a comprar porque no los tengo. Yo simplemente les voy a traer mi humilde opinión y confiándome de los otros dos, tres reseñadores que lo han dicho, que definitivamente el que más se acerca al de Kilian es nada más y nada menos que este perfumito hermoso que es Kismet Angel de Maison Alhambra. Vean nada más esta presentación. Yo sigo diciendo, y como muchos de mis compañeros, sigo diciendo que estos árabes se están luciendo más y más y más y más y más y más en las presentaciones. ¡Ah, por Dios! Pero también se están luciendo más y más y más en copiar o en clonar o simplemente en sacar un perfume sumamente delicioso. No manchen, o sea, esto está súper mega increíble, súper mega increíble. ¿Por qué? Sin sprayarlo, se nota totalmente a leguas una nota que muchos no la detectan de primera instancia. Pero yo esta nota la he olido, la he... ahora sí que asimilado, y es el chocolate. Es sumamente notorio, pero yo lo noto como un chocolatito envinado. También llegué a comentar que lo noto como un licor del 43, pero ya esprayado. Vamos a darle nada más uno porque es muy potente. Nada más. ¡No! ¡Qué bárbaro! Mira, la salida siempre vas a notar ese tremendo coñac que trae. Ese tremendo coñac que trae. Esa calidad de coñac dulce, empalagoso, si podríamos llamarlo así. Es un dulce empalagoso. Es un perfume con una esencia pesada. Es un líquido pesado. ¿Por qué? Porque en su salida trae esas notas. No es nota, es ese acorde que dicen que es un panel de miel. O sea que es un panal de abeja, que lo agarran y lo trituran y lo transforman, etcétera, etcétera, etcétera. Como he dicho, yo no soy científico, no sé cómo lo hagan, pero lo hacen. Trae su vainillita y su ámbar, pero también en su corazón lo que más resalta es ese coñac con unos toques acaramelados que se hace una fragancia, para mí, gourmet. Se nota, se me antoja comérmela, se me antoja ponérmela y disfrutar una tarde otoñal, porque esto está increíble para ya a mediados de otoño, para que estés sentado, como una vez dije, sentado en tu sofá con tu copa, meneando ese coñac de chimenea, o simplemente poner en la pantalla una chimenea
una deliciosa música relajante. Así lo veo yo, así lo siento. Con esos toquecitos de abatonca, con esos toques de canela, pero con esa base ya pasado el tiempo, esa base que le notas aquí directamente cuando termine de secarse, porque ahorita huele totalmente al coñac. Cuando se seca es esa base de chocolate, pero no es un chocolate de leche, no es un chocolate blanco, es como un chocolate oscuro, amargo, como amarga, oh, sí, amargo, porque lo que va a hacer este chocolate amargo es tratar de contrarrestar o simplemente darle equilibrio a todo ese dulce que tiene como bomba. Es un perfume bomba. Javier, ¿cuánto te duró? Yo les voy a ser sincero, no tomé el tiempo. ¿Y por qué? Porque es un perfume que me llevó a esa sensación de disfrutarlo, de simplemente decir, traigo un perfume muy rico, muy dulce, pesado. Pero si quieren que les ponga un número, como siempre, esa vez sí no fui a trabajar, fue un día de descanso, yo me lo puse en la tarde y todavía al día siguiente lo traía. Supongamos que en la tarde eran las 2 de la tarde y al día siguiente que me desperté como 7 y media de la mañana, aún lo traía. Y en la ropa, no se diga. En la ropa, no se diga, es brutal este alcance que tiene este Kismet Angel. Calidad. Yo le noto una calidad de media alta. No puedo decirte que es totalmente una calidad express. No express. No es una calidad de reyes. No es una calidad que digas, wow, esto es estupendamente rico para, no sé, compararlo precisamente al 100% con esas fragancias nicho que están en la cumbre, que manejan puros ingredientes de primera calidad. No, pero para el costo que tiene, para la fragancia que trata de imitar, que han dicho que se acerca en un 70-80% a esa fragancia que es de Kilian. Bah. Es increíble. Ahora, yo, Javier, ¿qué te puedo decir más de este perfume, de esta fragancia? Yo te puedo decir que a pesar de que no es una fragancia alicorada con notas de almendras, de nuez y todo eso, ya en el secado yo sí lo noto como un licor del 43. Es un licor del 43 sedoso. Sedoso. Un poquito aceitoso. Pero que no molesta. No cansa. No te satura. No. Como dicen, no es invasivo en el alrededor, sino simplemente se te pega, se te adhiere muy, 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 muy bien a la piel, inclusive te la pones y así puedes ver que tienes la marca aceitosa de este perfume, aceitosa, entre comillas. O sea, yo no te estoy diciendo que es como crema o como un bloqueador solar que te lo pones y se marca, no, sino simplemente ahí se ve y huele. La proyección en las primeras horas, qué bárbaro, o sea, ahí sí, qué bárbaro. Tú llegas, dicen, ya llegó Javier, ya llegó Carlos, ya llegó Fernando, ya llegó Jaro, ya llegó Alberto, como quieran llamarse, pero te van a identificar. Pero tú ya estando ahí en ese lugar, como que los abraza, como que abrazas el lugar, como te abraza, como que te incluye, como que te hace parte de su grupo, porque te repito, no molesta, al contrario, agrada. Y déjenme decirles que estuve comparando con unas botellitas de coñac que tiene por ahí mi mamá.
que no somos alcohólicos, ¿verdad? Y además a mí no me gusta el coñac, yo solamente puro vinito tinto. Pero lo comparé con esas notas de un coñac que en especial se llama, y no es venta ni nada de eso, es un coñac que se llama Duque de Alba. Tiene esa nota dulce, picosita, y también la tiene como una nota también avainillada, azucarada. Y hay un ron también que huele idéntico a esto. Un ron, un ron, o sea, es totalmente distinto. Ustedes saben que el coñac y el brandy es igual, sino simplemente es denominación de origen. Pero comparado con este coñac o con este brandy también, que es Cardenal Mendoza, tienen esas notas y la verdad me sorprende muchísimo que hayan alcanzado a realmente hacer una fragancia con esa nota o ese acorde de coñac. Que qué bárbaro. Repito, chocolate envinado también te podría llevar por esa nota de fondo, pero que ya se siente más en el secado para darle equilibrio a toda esta fragancia dulce. Javier, ¿me recomiendas comprarlo en lugar del Camra? Te repito, yo no tengo el Camra. Yo no tengo el Camra, no te puedo decir, sí, cómpratelo mejor. Pero escuchando las opiniones y los consejos de los reseñadores que sí tienen Camra, que tienen Kismet y aún mejor tienen la fragancia de Killian, y que han dicho Kismet Angel es el que más se parece y el que más clona a la fragancia de Killian, pues yo creo que mi respuesta sería adelante, cómpratela. Pero Javier, en tu experiencia, no tienes Camra, no tienes Killian. Tú, suponiendo, no trata de clonar a ninguna fragancia, simplemente es original, es un aroma único. ¿Tú me lo recomiendas? Totalmente te lo recomiendo. Totalmente te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no vas a tener otro perfume igual a este. No vas a tener otro perfume que te cause esa sensación igual a este. Al menos yo en mi colección no tengo a uno que se parezca a Kismet Angel. Barato, bueno y bueno, tiene las tres B's. Bueno, bonito y barato. Porque la presentación en la que viene, una caja semidura, y todavía que lo puedas asentar aquí y presumirlo, o sea, es muy rico y es muy bueno. Yo se lo recomiendo, sí, se lo recomiendo que lo tengan, porque lo van a gozar y lo van a disfrutar. No es invasivo, eso sí, cuida las atomizaciones en tiempos de verano, cuídalas, porque sí es una bomba. Pero ya para otoño, invierno, toquecitos de primavera, Kismet Angel. Y yo creo que apruébenle, porque no sé si también estos perfumes o estas fragancias ya estén descontinuadas. No lo sé, no quiero causar chisme, pero apresúrense a conseguirlo. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Espero que les haya gustado esta micro reseña breve, lo más breve que he podido. ¿Por qué? Porque quiero decirles a todos los nuevos suscriptores, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que les agrade, espero que nos divirtamos juntos. A los suscriptores que me han acompañado desde un principio, muchísimas gracias por estarme aguantando. Muchísimas gracias por ver esta evolución que creo yo hemos tenido todos juntos en este canal. Y a todos los que están pasando aquí nuevos y se animan a suscribirse, adelante, muchísimas gracias por estar aquí. Y si no, pues ni modo,
Vuelvan pronto, espero que algún día les pueda yo agradar muchísimo más mi forma de dar estas reseñas. Kismet Angel tiene que estar en tu colección. Disfrutando el coñac, disfrutando el brandy, pero pues bueno, vamos a darle y se vienen nuevas reseñas y por aquí nos estamos viendo. Muchísimas gracias y bye.